Pero antes llegamos a las vacaciones. Vamos todavía. Saque de costado para Maximiliano Velázquez sobre la izquierda. Honda CBX 250 Twister, la 250 más potente de su categoría. Todo de zurda de Federico. Uy, un patadón sin querer de Adrián Martínez contra Omar Ferreira. A ver, dijo, espero, pienso, reglamento. Sí, dijo Lunati, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Adrián Martínez. Venga para acá, 21, le dijo Lunati. Adrián Martínez, ya sé, ya me va a molestar. Se frenó de repente, dio vueltas y lo miró porque tenía miedo a otra cosa, Adrián Martínez. Lanzamiento para el rojo. Ahora podéis elegir alfajor grandote, simple o triple, ¿cuál querés? Alfajor grandote, probalo, te va a gustar. Ese U fue por la repetición, Marcelo, ¿no? Sí, sí, qué patadón. Sí. 22 minutos largos del segundo tiempo, Osmar Ferreira. Tiro libre directo para Independiente. Al área va con mucha gente el rojo. Zurda y centro, zurda y centro, zurda y centro. ¡Milito! De Independiente, hay que usar la cabeza, claro, primero la zurda. Omar Ferreira, 22 minutos, 38 segundos del segundo tiempo, arco de la Avenida Cruz, el centro perfecto de Omar Daniel Ferreira y el misionero de Posada. Martín Nahuel Benítez cabeció por bajo y a la izquierda Nereo Champagne, se tiró como un chicle el arquero de San Lorenzo, pero la pelota chicoteó contra las redes del arco azulgrana. Y en la cabecera de Varela, la furia roja, se quiebra la paridad, Independiente empieza a ganar la San Lorenzo. Zurda de Omar Ferreira, usa la cabeza al rojo y por Benítez, ahora en el Pedro Videgain gana el visitante. Independiente 1, San Lorenzo de Almagro 0. Este chico viene marcando cosas interesantes desde que Ramón Díaz confía en él. El misionero apareció por detrás de Milito para darle la alegría a la gente del rojo. No lo merecía desde el desarrollo. Había soportado un embate inicial de San Lorenzo. Después lo corrigió y ahora, por esta esperanza roja, el diablo manda en el bajo Flores. Milito buscó de arriba y Benítez un poquito más abajo, el chiquitito. Este triunfo es muy importante para el rojo, llega a 53 puntos, Marcelo. Sí, va a quedar a uno de Racing y a dos de Godoy Cruz.